Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Nuevo operativo de limpieza barrial en el marco del cronograma dispuesto por el área de servicios. Se informa a la comunidad que a partir de ayer, miércoles 4 de octubre, el operativo de limpieza se trasladó a los barrios Villa del Carmen, Ceferino, Luján, 89 viviendas, Patagonia e Islas Malvinas. El servicio gratuito tiene como objetivo despejar las veredas de los residuos voluminosos no domiciliarios para garantizar la higiene y mantener en buenas condiciones los espacios públicos. Nueva jornada de castración y desparasitación en Cardenal Cagliero. Este próximo viernes 6 de octubre se realizará una nueva jornada de castración, vacunación y entrega de antiparasitarios para mascotas en Cardenal Cagliero a cargo del área de programas sanitarios en conjunto con la delegación municipal con personal del área de zoonosis. La misma tendrá lugar en el punto digital de la localidad en el horario de 10 a 16 horas. Cabe destacar que cada mascota debe ser llevada por un adulto con su respectivo collar, correa y manta. Avanza el ordenamiento territorial de la colonia ferroviaria en el marco del convenio firmado con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, por la cual la municipalidad asumió la custodia y el uso de la fracción de tierra donde se encuentran las instalaciones del ferrocarril perteneciente al Estado Nacional y dentro del programa de planificación urbanístico de Carmen de Patagones. El municipio desarrolló un plan de ordenamiento territorial y urbano en el sector donde se encuentran las viviendas del ferrocarril conocidas como colonia ferroviaria. El mismo contempló el relevamiento de cada familia que habita en el lugar y la planificación urbana para que puedan contar con un ingreso individualizado e identificar cada vivienda con su número domiciliario. Cabe destacar que el trabajo de ordenamiento se llevó a cabo entre la municipalidad y la comisión de trabajo a cargo de Cecilia López. Gestión José Luis Sara, intendente.